8 famosos que rompieron en el 2023. Número 8. Me va a entregar sus emociones. El intérprete de Corazón Partido, Alejandro Sanz, y la cubana Rachel Valdés fueron una de las parejas que decidieron poner fin a su relación luego de 3 años juntos, pues al parecer ya no existía una conexión entre ambos, así que por lo sano decidieron tomar diferentes rumbos. Número 7. La reconocida estrella de Modern Family, Sofía Vergara, y el también actor Joe Manganiello indudablemente llevaron un amor de cuentos de hadas y un matrimonio de felices 7 años. Pero según fuentes cercanas a la pareja, esta se mantuvo distante desde hace algunos meses por motivos laborales, y esto aparentemente hizo que la llama del amor simplemente se apagara. Número 6. Fíjate que estamos solteros de nuevo. Luego de quitarse a Belinda de su brazo y sacarla finalmente de su vida, en el año 2021 Lupillo Rivera se casó con la empresaria Giselle Soto. Sin embargo, parece que muy poco les duró el amor, porque para mayo de 2023 anunciaron su triste separación. Número 5. Yo tenía la fe perdida en la masculinidad y fue conocerte. ¡Ay, sí, cómo no! Según la revista People, la conocida motomami, la Rosalía, y el boricua Rauw Alejandro decidieron tomar caminos separados luego de 3 años juntos y estar a punto de llegar al altar. Y a pesar de los rumores de infidelidad por parte de Rauw Alejandro, el famoso reggaetonero descartó la existencia de terceros en su relación. Y a través de su cuenta de Instagram, la pareja se ha expresado su amor y respeto en lo que fue ese difícil momento. Número 4. Aunque en un principio parecían destilar mucho, pero mucho amor, e incluso llegaron a casarse en el año 2022, fue poco tiempo lo que duró la unión entre Yailin, la más viral, y Anuel AA. Y es que en menos de un año ya se habían divorciado y tenido una hija. Luego, entre dimes y diretes, sacaron a la luz sus trapitos sucios al sol. Otra de las parejas que se dijo adiós en el 2023 fue Lucero y el empresario Michael Curry, quienes anunciaron el término de su relación luego de 10 años juntos, y los motivos aparentemente se remontaron a sus compromisos profesionales, aunque según dicen por allí, la pareja planea reanudar su relación a futuro, pues nunca se casaron. Número 2. Y en él va a ser siempre un gran amigo, pues, para toda la vida. Fue en el mes de marzo cuando la famosa presentadora del matutino de Televisa, Galilea Montijo, habló de su separación con el político Fernando Reina, tras 11 años de matrimonio y un hijo en común. Y aunque en su momento no especificaron a ciencia cierta las razones, los rumores de una infidelidad estuvieron más que presentes. No. Número 1. Tras 23 años de matrimonio, Andrea Legarreta y Eric Rubín sorprendieron anunciando su separación en febrero de 2023. Es muy fuerte cuando dos personas se aman, tomar una decisión así. Una decisión que definitivamente nadie esperaba, pues eran de las pocas parejas del mundo del espectáculo que aseguraban amarse por sobre todas las cosas. Sin embargo, más allá del amor que se profesaban, decidieron separarse. Déjame en los comentarios qué otra pareja de famosos terminó en el año 2023. Y recuerda que si te gustó este video, puedes regalarme un like y suscribirte a este canal para no perderte ni un segundo de estos famosos virales.